Laudes, primer viernes de Cuaresma, semana 1 del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Himno. Delante de la cruz, los ojos míos, quédenseme, Señor, así mirando, y sin ellos quererlo estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos, y estos labios que dicen mis desvíos, quédenseme, Señor, así cantando, y sin ellos quererlo estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos, y así, con la mirada en vos prendida, y así, con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida, quédenseme, Señor, el alma entera, y así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así cuando queráis me muera. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira, que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado,
Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos, mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua, para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, Creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, acudid pruebas, que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo, el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclamad al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Del libro del profeta Isaías. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte, y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes, e intercedió por los pecadores. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje,
Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés dijo al pueblo estas palabras: cada 7 años harás la remisión. Así dice la ley sobre la remisión. Todo acreedor condonará la deuda del préstamo hecho a su prójimo. No apremiará a su prójimo, porque ha sido proclamada la remisión del Señor. Podrás apremiar al extranjero, pero lo que hayas prestado a tu hermano, lo condonarás. Es verdad que no habrá pobres entre los tuyos, porque te bendecirá el Señor tu Dios, en la tierra que el Señor tu Dios va a darte para que la poseas en heredad, a condición de que obedezcas al Señor tu Dios, poniendo por obra este precepto que yo te mando hoy. El Señor tu Dios te bendecirá como te ha dicho. Tú prestarás a muchos pueblos y no pedirás prestado. Dominarás a muchos pueblos y no serás dominado. Si hay entre los tuyos un pobre, en una ciudad tuya, en esa tierra tuya que va a darte el Señor tu Dios, no endurezcas el corazón, ni cierres la mano a tu hermano pobre. Ábrele la mano y préstale a la medida de su necesidad. Cuidado, no se te ocurra este pensamiento rastrero. Está cerca el año séptimo, año de remisión, y seas tacaño con tu hermano pobre, y no le des nada, porque apelará al Señor contra ti, y resultarás culpable. Dale, y no de mala gana, pues por esa acción bendecirá el Señor tu Dios todas tus obras y todas tus empresas. Nunca dejará de haber pobres en la tierra, por eso yo te mando. Abre la mano a tu hermano, al pobre, al indigente de tu tierra. Si se te vende tu hermano, hebreo o hebrea, te servirá 6 años, y al séptimo lo dejarás ir en libertad. Cuando lo dejes irse en libertad, no lo despidas con las manos vacías. Cárgalo de regalos de tu ganado, de tu era y de tu lagar, y le darás según te haya bendecido el Señor tu Dios. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y que el Señor tu Dios te redimió. Por eso yo te impongo hoy esta ley. Pero si Él te dice: no quiero marcharme, porque me he encariñado contigo y con tu casa, porque le iba bien contigo, coge un punzón, clávale la oreja a la puerta, y será tu esclavo para siempre, y lo mismo harás con tu esclava. No te parezca muy duro dejarlo irse en libertad. El haberte servido 6 años equivale al salario de un jornalero, y además el Señor, tu Dios, bendecirá cuanto hagas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Sed misericordiosos, como es misericordioso vuestro Padre. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Sed misericordiosos, como es misericordioso vuestro Padre. Del espejo de caridad del Beato Elredo Abab. La perfección de la caridad consiste en el amor a los enemigos. A ello nada nos anima tanto como la consideración de aquella admirable paciencia con que el más bello de los hombres ofreció su rostro, lleno de hermosura, a los salivazos de los malvados. Sus ojos, cuya mirada gobierna el universo, al velo con que se los taparon los inicuos, su espalda a los azotes, su cabeza venerada por los principados y potestades, a la crueldad de las espinas, toda su persona, a los oprobios e injurias. Aquella admirable paciencia
finalmente, con que soportó la cruz, los clavos, la lanzada, la hiel y el vinagre, todo ello con dulzura, con mansedumbre, con serenidad, en resumen, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. ¿Quién al oír aquellas palabras, llenas de dulzura, de amor, de inmutable serenidad, Padre, perdónalos, no se decide al momento a amar de corazón a sus enemigos? Padre, dice, perdónalos. ¿Puede haber una oración que exprese mayor mansedumbre y amor? Hizo más aún, le pareció poco orar, quiso también excusar. Padre, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su pecado ciertamente es muy grande, pero su conocimiento de causa muy pequeño. Por eso, Padre, perdónalos. Me crucifican, es verdad, pero no saben a quién crucifican, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Por eso, Padre, perdónalos. Ellos me creen un transgresor de la ley, un usurpador de la divinidad, un seductor del pueblo. Les he ocultado mi faz, no han conocido mi majestad. Por eso, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por tanto, que el amor del hombre, a sí mismo, no se deje corromper por las apetencias de la carne, para no sucumbir a ellas, que tienda con todo su afecto a la mansedumbre de la carne del Señor, más aún, para que repose en un modo más perfecto y suave en el gozo del amor fraterno, que estreche también a sus enemigos con los brazos de su amor verdadero, y para que este fuego divino no se enfríe por el impacto de las injurias, que mire siempre con los ojos de su espíritu la serena paciencia de su amado Señor y Salvador, del espejo de caridad, del beato el Redo Abab. Se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Del Santo Evangelio según San Mateo. Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil, será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado, será reo de la Gehenna de fuego. Si pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan a la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si vuestra virtud no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si vuestra virtud no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Demos gracias a Cristo, el Señor, que al morir en la cruz nos dio la vida y digámosle con fe: tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Maestro y Salvador nuestro, tú que nos revelaste con tu palabra el designio de Dios y nos renovaste con tu gloriosa pasión, no permitas que nuestros días transcurran entre vicios y pecados. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Que sepamos, Señor, mortificarnos hoy al tomar los manjares del cuerpo, para ayudar con nuestra abstinencia a los hambrientos y necesitados. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Que vivamos santamente este día de penitencia cuaresmal y lo consagremos a tu servicio mediante obras de misericordia. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Sana, Señor, nuestras voluntades rebeldes y llénanos de tu gracia y de tus dones. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Oremos confiadamente al Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Señor, haz que tu pueblo vaya penetrando debidamente el sentido de la cuaresma y se prepare así a las fiestas pascuales, para que la penitencia corporal propia de este tiempo sirva para la renovación espiritual de todos tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.